Ay, casi quise comer. Es que siempre ha sido rarita la niña. Y hoy hasta más pide. Pues sí, vaya, entonces así fue como se fueron integrando. Hablábamos de Miki, la Wendy, la Lidia, la Maruca, la Mónica, Laurita, que eran los que siempre estábamos en el grupo, aunque no era parte del canal, pero que siempre salían porque siempre estaban aquí. Pollo también, va. Luego ya se integró, ya allí ya era integrarse, armando la norma. Pero la Abby de vez en cuando también venía. Ajá. ¿Quién? ¿Quién? Ah, Lulo. Sí, ya estábamos más adelantadito y vaya, cuando nosotros queríamos hacer un viaje, siempre buscábamos microbuses de afuera o carros de afuera. Sí, cuando él entró al canal, ¿sabes por qué me enojé? Porque él tenía trabajo en ese entonces, yo creo que tenía trabajaba jalando gente de la tierra, pa. Y yo le decía, pero ese es un trabajo formal, le decía yo, y ganaba y todo ello. Y acá, no. Y hoy donde estaba. Y hoy ahí adelante, toma de pepa, ¿verdad? Ajá. Gracias a mí, que te habla mi mamá. Ajá. Sí. Gracias a Dios, dije que dio el don Lino, porque los carros han acabado, los tenía. No, lo tuvo, vaya a llamar, el maestro se enojó con él, porque ya tenía como 8 años de trabajar con él. Sí, y mira, hoy vos hasta aquí andamos. Y como se salió así de repente, le dejó tirar el carro. Lulo entró en por sí la por la vela al final de la tina. No habíamos quién fuera a manejar ese día. Sí. Y es que yo había comprado un pica azul, un Kia, que estaba más podrido que a ver qué. Allá nos agarró juego por campana. Ajá. Entonces teníamos. Y entonces, y por allá, por el juego, nos habíamos quedado todos hacia la orilla de la calle, bien decepcionados porque volábamos de Chavín. El problema es que teníamos el carro viejito, pero teníamos donde movernos, porque antes de eso nos tocaba pagar cada vez transporte de microbuses que nos cobraban $100, $120 por llevarnos ahí nomás. Entonces dije yo, bueno, ¿para qué estar pagando? Mejor compré un carro, chivo. Lo compré viejito, pues, pero lo compré, pero no había quien manejara, nadie manejaba. ¿Cómo no? Pero yo a veces le decía, ok, vénganse, porque yo pasaba más en El Salvador. Que vénganse y aquí nos juntamos y vamos hasta el lado. Entonces, ¿quién nos llevaba de aquí hasta allá? Y esa vez habíamos ido hasta allá y nos dejó el carro varado allí. Ajá. Que estaba agarrando fuego. Entonces, fue como la necesidad de conseguir a alguien que tuviera experiencia manejando. Entonces, a quien recomendaron fue a Pululo. Entonces, lo buscaron para que llevara, como dicen, a... Unos comprados de la vela. Ajá. Ya se había utilizado él, va, para hacer las compras de la vela, va. Uh-huh. Y lo habíamos dejado hasta ahí, ¿no? Sí, solo nos hizo el favor, obviamente. Lo buscaron porque tenía libre y lo buscamos para eso. Anduvimos rogando, parece que a no sé quién, también le dijimos a Chemita. Sí, a Chemita, claro, también. Ajá, y cuando vimos que nadie quería, pues entonces dijo Chuy, bueno, ya está Pululo, dijo, si Pululo nos andaba manejando el otro día de la vela, dijo. Y ahí fue donde lo llamamos a él. Y él dijo, sí, ahorita voy para allá, dijo. Y nos hizo el favor de manejar. Entonces ya después, pues ahí se quedó, ¿va? Le gustó el ambiente con los bichos y todo y se quedó. O sea, ya teníamos el carro, entonces ya había un trabajo para él, que era ser el conductor. O sea, era motorista nada más, Pululo. Vaya, entonces eso es como cómo se fue integrando cada uno. Hablando de los más viejitos, ¿va? Y luego hablando de los segundos más viejitos, nuevos viejitos, Pace. La Bessy, la Chicli. Ah, bueno, Pacey fue de los primeros. Después de los que quedan todavía, bueno, Sugar después, la Johanna, Julio, Chuy fue Chuy fue después de ustedes. Y luego los más nuevos, que sería la Bessy, luego la Alejandra, la Daisy. La Chiqui, pero ajá, digo de los que todavía están, pues. De los que sí, nunca me voy a olvidar, pues que no me acuerdo ni cómo fue que nos hicimos amigas con la Nayeli. Y que la Nayeli una vez me llamó, va, porque nos texteábamos, nosotros todo el tiempo hablábamos. Y que la Nayeli me llamó para que fuéramos a Cara Sucia. Y yo rápido me alisté y me fui solo con el pasaje y toda la cosa. Y me dijo la Nayeli, venite, y cabal, creo que fue un carrito, creo que al Marvin, Campero, creo que nos fuimos. ¿Ah? Al Pollo Campero. Ay, nos fuimos al Pollo Campero y yo vi que la Nayeli compraba esto y compraba lo otro y compraba un montón de comida. A la hora de las horas comimos, pero no nos comimos casi todo. Entonces vino la Nayeli y se vino hasta aquí y luego la Nayeli pagó para que me fueran a dejar a la casa. Yo sí. Y qué decías vos, cómo ha cambiado. Eso nunca me voy a olvidar. Y porque a mí, o sea, yo nunca había. Yo también recuerdo, todavía quiero ver. Sí. Como aquel día estaba viendo mi iPhone, va, porque tengo el iPhone otro donde tengo todo lo de mis 15, es el más viejo, va, y toda la cosa.
Entonces ahí tengo todos los recuerdos y estaba viendo capturas porque tengo unas capturas ahí. Entonces, y apareció una captura de ella. Entonces es donde me decía que estaba esperando que se hicieran las 12 para felicitarme por mis 15 años. Mi princesa, le decía. Mi princesa, le decía. Sí, pero Nano decía que eras un marimacho y por eso ya no quiso seguir también. Ahora, la distancia que separa a estas dos amigas es la distancia que separa a mis dientes. Chiquita distancia. Vaya, ajá, entonces así fue como se fue integrando cada uno de ellos. Vaya, los nuevos, pues yo creo que la mayoría conoce: Gilo, Sapo, el Chistín, el Tico. Y ahora, pues que el último contratación del milenio, el Chele Toño. Ah, el último fichaje. Internacional. Ahorita lo ve así, que ya que mencionamos la amistad tuya con la vez y dijo, ¿qué merece? ¿Qué merece? Merece un abrazo. Ah, qué lindo. No serio, sincero. Pero fíjate, Gilo, a comparación de otro que hemos visto, este fue sincero. También el que era bonito el canal antes, va, era el de los juniors, donde salían solo bichos. Ah, sí. Bonito, pero... bonito, pero... Le digo que ahorita el Chele se ve así todo tímido, pero después... ¡Líbrame, señor! ¿Pero por qué vos lo vas a destapar? ¿Vos lo querés destapar? No, a ver. Bienvenida, ¿Qué hay? Hay un solo. ¿Qué pasa al centro? Pero con amor. Dale. No. Chapa, si no pega, pega. El que no pega, le pega. 1, 2, 3. Bienvenido. Ah, no, pegó con el sombrero, así no me vale. Pobrecito el Chelito. Vaya, entonces. Eso fue cómo comenzaron los integrantes. Ahora cómo comenzó, y gracias a Dios, ahora todo lo que está acá es parte del canal. Ok, comenzamos con que la casita de la Gladys solo era el que hoy le llamamos el cuarto de pollo, donde están los pollitos y donde están unas dos que tres cositas. Esa era toda la casa de la Gladys. Obviamente, el repello creo que es el mismo todavía, pero el techo era un techo horrible, ya que estaba pudriendo. Las puertas son todavía originales. Las de madera son las mismas. No, pero eso lo dice ya después. Vaya, entonces la Gladys vivía en esa casita. Ella había sido abandonada por el ex, que ahora también trabaja aquí, que es el Will Pirata. Ajá. Entonces, a la Gladys la dejó abandonada. Bueno, según lo que cuenta la Gladys, fue abandonada. Se fue con otra y la dejó, les cargo las tres niñas. Entonces la Gladys tuvo que ir a trabajar, dejar las hijas con la mamá, que era tía Rosa, para que ella trabajara y poder traer tía Rosa. Para... Tío Rosa, ah no, tía Rosa. Recuerdo cuando yo iba a la escuela y toda la cosa, y ahí daba una bolsa de arroz así. Entonces mi tía Gladys siempre cuando yo venía aquí me preguntaba, ¿no te han dado de las bolsas de aquellas de arroz y de la carne? ¿Y sabes por qué? Porque ella decía que las pupusas eran de carne o los pasteles de carne, pero eran y en realidad era de soya era. Y así les estampaba ahí. Uh-huh. A veces decía que las pupusas eran de mora y eran de papelillo o de cualquier otra cosa, chipilín. De cualquier monte que agarraba. Y la gente decía, qué rico cocina Gladys. Y ella le decía, así le gusta la casa. Vaya, entonces comenzamos con esa casita de la Eva. Ella fue abandonada y llegó un momento que le dijo, el ex marido le dijo, mira, necesito vender ahí, así que necesito que saques tus cosas porque yo voy a vender. Hasta serie hubo eso. Ajá, entonces la Gladys me contó llorando, va, mira, fíjate que me quieren sacar de acá y ni modo, tengo que salirme. Y el único lugar que tengo es irme con mi papá, estaba todavía viva mi tía Rosa y mi tío Foncho, que está ahí. Entonces me dijo, pero es que yo no quiero vivir con ellos porque pues yo ya soy una mujer independiente y yo quiero vivir y rebuscarme por mí misma. Entonces le dije yo, va, mira, le dijo, voy a ver si quiere vender, entonces voy a ver si puedo comprar yo.
Entonces, pues hablé con él o a través de no sé quién, le dijimos de que yo estaba interesado en comprarle y me vendió lo que es de la columna esa a la otra columna, aquella de allá. Y llegaba hasta donde comienza la construcción, donde está la puerta aquella, donde termina la grama prácticamente, donde está la construcción de la tercera planta, donde está la grande. Hasta ahí llegaba, que ese era el cuadro que yo compré primero. Y allí nos tocaba tener todo, por eso que menciona que ahí teníamos los animales, o sea, el mini zoológico, teníamos la grama, teníamos donde hacíamos la cena romántica de Dano y la Nayeli. Teníamos la cocina, lavadero, baño, teníamos todo. ¿Qué cosa? Un huerto. No, todavía no estaba, pues, pero digo, ya cuando fuimos creciendo teníamos todo, el parqueo, teníamos todo, absolutamente todo ahí. De ahí, del cerco para acá, aquí no había parqueo, aquí no había nada de espacio. Hasta para salir costaba. En ese poste tocaba chocar los carros ahí porque hasta me parece estorbado. No estaba ni ese techado de arriba. No, ese poste no estaba. Pero decir que ahí ya estaba ya prácticamente. Sí, ya estaba hasta como tierrita. Vale, entonces después de eso se dio la oportunidad porque una hermana del ex de la Gladys, como era una herencia, entonces a él le dejaron esta parte, a ella le dejaron la otra parte, que es donde está todo el parqueo y la cancha. Entonces, la verdad que ahí donde está el parqueo era un terreno aparte. Terreno solo. Ella nunca construyó una casa ahí ni nada, sino que solo estaba el terreno. Ella siempre vivía allá en la calle. Entonces, siempre le dije yo, si está interesada en vender, me avisa porque a mí me interesa para extenderme. Entonces, al final aceptó porque ella quería construir una casa. Entonces, lo que me vendió el terreno acá a mí, a ella le sirvió para construir una casa allá en la orilla de la calle. Entonces logramos extendernos a ese lado. Entonces pudimos pasar por lo menos el parqueo y la cancha, bueno, la cancha no, sino que el techado aquel, porque cuando hacíamos eventos, como por ejemplo para el Día de las Madres o cualquier evento de los niños, no teníamos un lugar donde celebrarlo. Antes en ese pedacito celebrábamos los eventos del Día de las Madres.